just did a quick run in the market. Mercado San Juan. We got baguettes, we got veggies and mushrooms. Estamos en el mercado y ese. I introduced him to the lady that sell mushroom and he is hooked. ¿Qué tipo es? Porcini. ¿México? México. ¿México? Todos son de México. Todos son de México. Adelante, hola, ¿sabes? Este es mi favorito. ¿Cómo se llama este? Juan Duranillo, Chantarel, Chirol. Chantarel. Morilla. Cuatro también. ¿Chantarel? ¿Lo pongo separado? Sí, por favor. ¿Estamos allá? ¿Ven? ¿Cómo estás, señor? Hola, bien. Muy bien. Mira. No lo trajiste. Ah, hola, güey. Bienvenido. Mira, solamente por eso. Dice que cuando ella viene no le gusta venir porque es muy coda. No le gusta llamarle hongos, dice. No. No me lleva nada. ¡Órale! ¿En serio? ¡Mi secreto! ¡Ni modo, verdad! ¿Quito? Ese es mejor. Yo quiero... ¿La hoja? Sí, pero ¿quién compra? ¿Usted paga? ¡Paga, dije! Sí. Está precioso. Es una, sí. De hecho, es uno de mis maíces más coloridos. Lo que es la cuestión de la siembra, haz de cuenta, inclusive hasta las mazorcas. La mazorca, lo que se hace, esto es maíz no es transgénico. Esto es un maíz natural. ¿Sí? De hecho, orgánico. Orgánico, como decimos, es orgánico. Pero si te fijas la variedad y la consistencia del elote, ¿sí? Mira, ve. ¿Y cómo? ¿Cuántos tiempos es posible preservar? De hecho, en septiembre viene la siguiente siembra. O sea que la siguiente, a finales de octubre, es bueno para sembrarlo. Es la buena la siembra. Porque casi en septiembre es cuando se marbecha, se saca, ¿sí? Y posteriormente en octubre se vuelve a sembrar nuevo, ¿sí? Y nada más se mete la semilla. Y nada más se mete la semilla, claro, nada más se mete la semilla nada más. Lo que es así, así, o inclusive como los que tengo acá enfrente que ya están manojeados, mira, ve. Tengo esto y ya está manojeado. ¡Órale! Y si te fijas, casi la mayor parte de todos los colores son... Es muy variado el color, sí. Tanto lo que es en el... ¡Gracias!
Well, it's evening now. It's late evening. We've had a quick mid-afternoon dinner and siesta. And we are taking the dog out for an evening walk. Cool, relaxing evening walk. Walks are, I love late evening walks and I love early morning walks as well. It has been a beautiful day and it's a beautiful evening, and I'm gonna end by saying stay positive and think on possibilities. See you in the next video.